no se ha relajado mucho el ambiente. Seguimos aquí en el Braserillo hablando sobre el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y de otros temas más que pertenecían a la Fundación Impulsa y que parece ser que con unas enmiendas del PP y de Podemos, para poner antecedentes, pues prácticamente desaparecería esa fundación, con lo cual dejarían de percibir esas actividades el dinero público. La enmienda de Podemos, por favor, no la interrumpáis y que nos explique, pero explícanos la enmienda sobre este tema de Podemos. Pues es que la enmienda la ha dicho Javier, o sea, nosotros de todo ese presupuesto que son 4.608.000 euros, hay una parte que se va destinada a deportes, a la ciudad europea del deporte de Talavera. El Partido Socialista ha querido vender que con el resto parece que no es suficiente para que se gestionen todos los museos, y es más, hay que decir, y insisto, el Partido Socialista tiene que explicar que de esos 4.608.000 euros hay 700.000 euros. Todavía no han dado explicaciones y llevamos varios días diciéndolo. 700.000 euros que no aparecen en ningún lado de los presupuestos. Tú sumas todas las partidas y de repente 700.000 euros no saben dónde están. Que lo expliquen. Si es que nosotros tenemos mal la vista, lo expliquen. Y lo último, lo que está claro, y además lo dejó ayer muy claro Blanca Fernández, la portavoz del partido, y en una rueda de prensa, y lo dijo, lo que el Partido Socialista quiere, esto que no quiere, es que todos los museos pasen a formar parte de la Fundación Impulsa. Bueno, pues Podemos no está de acuerdo con eso. Eso es una externalización y una privatización encubierta a través de una fundación. Los museos y la cultura tienen que estar gestionadas directamente por la Consejería de Educación y Cultura, que para eso se llama así. Eso es lo que nosotros pedimos, y evidentemente, claro, la mejora de las condiciones y que se mantengan los puestos de trabajo, por supuesto. Lo que pasa es que el Partido Socialista se ha dedicado a tomar como rehenes a los trabajadores, enviando correos con el membrete de la Junta a todos los centros educativos de Castilla-La Mancha, recogiendo firmas. ¿Qué tendrá que esconder el Partido Socialista y qué habrá detrás de esta fundación para que estén tan nerviosos? Yo me lo pregunto. Bueno, nosotros, desde luego, el Partido Popular, por supuestísimo que apoya al Museo de Ciencias de Cuenca, como también apoyamos... Sí, Museo de las Ciencias de Castilla. Sí, bueno, que está en Cuenca. Como también estamos de acuerdo en la exposición a temporada de cerámica que se quiere hacer en Talavera. Pero, desde luego, lo que no estamos dispuestos es a seguir destinando recursos a una agencia de colocación, que al fin y al cabo es lo que es la Fundación Impulsa, que lo único que pretende es escapar al control del dinero público. Es decir, escapar al control de la Dirección General de Presupuestos. No es normal que se incremente en más de un 40% en personal esta fundación. Si al fin y al cabo es que ha servido... Y es que tiene mucha experiencia el PSOE en esto, porque ya hemos visto toda la etapa anterior. Nosotros hemos ido cerrando fundaciones precisamente porque era un despilfarro de dinero. Oye, ahora estoy hablando yo. Entonces, lo que no vamos a permitir es que utilice el PSOE esta fundación, pues eso, como agencia de colocación de asesores y ex altos cargos que ya no están en el gobierno, y los utiliza el PSOE pues para hacer toda su política propagandística, como ha venido haciendo hasta el 2011. De ahí los pufos que nos dejaron, ¿verdad? Bueno, entonces, desde luego, nosotros ni un duro a fundaciones y empresas de este tipo que sirven solo y exclusivamente para eso, propaganda y colocar amiguetes del señor García Page. Eches, vosotros, perdón por la expresión, vosotros tenéis una fundación. Claro. Ya estaba. Varias. Bueno, una que es la que cambió, es la misma que le han cambiado el nombre. Nosotros no cerramos, si varias, no me equivoco. Y la fundación que se utilizaba, ya estaba funcionando. Si se me permite, y empezando por lo último, cerraste una fundación, la Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, claro, que supuso el despido del 80% de los trabajadores. Tienes razón, te lo completo para que nuestros telespectadores que sepan concretamente lo que dijeron. Que habían colocado vosotros. Entonces, el vamos a ver, Pepe, si no te importa, por porque está dolido, claro, es tan complicado, la verdad, si es que es complejo, porque claro, los telespectadores estaban diciendo, pero ¿cómo? ¿Podemos y el PP de acuerdo? La verdad es que es complicado, o sea, partiendo de esa base es difícil. Si esto le añadimos que estamos hablando de presupuestos, pues hay que hacer casi una tesis doctoral para entender esto. Pero aquí no hay más cera que la que arde, estamos hablando de dinero, de un presupuesto. Y usted no ha explicado nada, María, no has explicado absolutamente nada de tu enmienda. De una manera seria. Y esto es como una economía de la casa. Es decir, yo para comprar una cosa tengo que dejar de comprar otra. Y tú no has dicho que dejas de comprar. Si a todos nos encantaría que el dinero se multiplicase.
y que hubiese más presupuesto del que hay. Pero es que hay que explicar realmente a los ciudadanos lo que habéis propuesto, y como no lo expliquéis vosotros, lo voy a explicar yo. Proponéis quitar de la partida 458A 22701 seguridad de los museos. Empleo de vigilantes también, hay que decirlo. Esto está en los presupuestos, no me lo estoy inventando, ¿eh? De la partida 458A 22709, disminuir el gasto de gestión de parques arqueológicos. Parques arqueológicos que cerró el Partido Popular y que nosotros queremos abrir. Sí. Sigo, no he interrumpido, no, por favor, María. Estoy haciendo una... No. Dejes claro quién no hace esa enmienda, porque bueno, esa enmienda no la hace Podemos. Bueno, pues déjalo claro si lo vas a explicar. Voy a seguir explicando. Vale. Se propone disminuir gastos de funcionamiento ordinarios de los museos de la Junta de Comunidades gestionados por la Fundación Impulsa. ¿No? ¿Las conoces? Si no os importa, por favor. Y esa es nuestra. El Museo del Niño de Albacete, Museo de las Ciencias de Cuenca, supone cierre y pérdida de empleos. Lo miren ustedes como lo quieran mirar. Disminuir gastos de funcionamiento de campamentos y albergues, otra de las partidas que resulta afectada. Disminuir gastos de funcionamiento de archivos y bibliotecas, perjuicio a la cultura. Casi un 30% menos de inversión en cultura, es lo que plantean ustedes. Y, por cierto, hablaban de Talavera de la Reina, porque ustedes todo esto lo hacen... Hay que explicarle al ciudadano que el hacer una enmienda a los presupuestos es sacar de un dinero de un sitio para meterle en otro. Ustedes lo sacan de todo esto. ¿Quiénes son ustedes? En este caso, el PP. No, perdona. ¿Y Podemos? No, perdona. No mientas, nuestra enmienda no va no destinada Podemos, a Talavera a todo no el mundo. Podemos... Está rodeado de mentirosos. Podemos, sí, es no, una cosa... Saca la enmienda. Podemos, claro. Podemos plantea destinar algo más de 1,5 millones para hacer una reforma en unas piscinas en Talavera, ¿no? Bueno, instalaciones deportivas. Instalaciones deportivas. Sí, hay que explicarle a los ciudadanos que hay que elegir y que tienen que elegir, porque la propuesta de presupuestos que nosotros hemos presentado como Grupo Socialista es realizar una exposición de la cerámica, concretamente 2.000 años de cerámica en Talavera, que se ha demostrado que en otras ciudades ha supuesto una riqueza de unos 17,8 millones de euros. Estudios de la universidad. Y ustedes dicen que eso no. Eso se lo tienen que explicar ustedes a los ciudadanos de Talavera. Para, en este caso, destinarlo a dos piscinas o instalaciones, me parece perfecto. Es su opinión, dice usted. Es que, tiene que gestionarse todo por la consejería. Esa es una opinión válida, respetable, pero su opinión. Ahora bien, yo le pregunto, y al compañero de Ciudadanos, hay dos ciudades en Castilla-La Mancha que optan a Ciudad Europea. Entonces, ¿verdad? Yo creo que ahí el compañero de Ciudadanos también podrá en este caso hacer una argumentación bastante más lógica. Y luego se está aquí, tanto por parte del Partido Popular como por parte de Podemos, con un desconocimiento total y absoluto de lo que se está hablando, diciendo que hay una opacidad en la fiscalización de las fundaciones. Totalmente falso. Y es más, simplemente haciendo un pequeño repaso por la ley, simplemente a lo que está sujeto las fundaciones, mire usted, la ley, en este caso, la ley de contrato del sector público, como poder adjudicador, obliga a las fundaciones a regirse bajo los principios de publicidad, transparencia e igualdad y remitir. Sí. La ley no dice nada. Sí. Así empezó Frances Homs y está inhabilitado. Te lo digo. Si y Artur Mas. Mira, más cosas. Míralo. No, fíjate, está sometido. Fíjate, Pepe. Y no me interrumpa, por favor. Fíjate. Está sometido. Pepe, por favor. Mira, si no por dar más voces vas a llevar más razón. Entiéndeme. Mira. Bueno, yo que lo veo en casa de vez en cuando te quitan el micro y no se escucha nada. Entonces, mira, están sometidos al Tribunal de Cuentas. Todos los contratos que formalizan las fundaciones deben pasarse en un plazo no superior a 3 meses al Tribunal de Cuentas. Insisto, el control de la eficacia y el análisis de todo lo que se destina el dinero en una fundación es evaluado. Es evaluado y se ve su grado de cumplimiento. Y además su contabilidad se rige por las reglas, en este caso, que tienen las administraciones públicas de contabilidad. Bien. Con esto, ¿qué te quiero decir? Está sometido al con eso, con eso, simplemente, Pepe, y terminando, las fundaciones están controladas. Sí, ¿por qué? Porque tienen dinero público. No. Y según la ley de contrato del sector público y el resto de la regulación administrativa que dice lo que son las fundaciones, se rige totalmente por la ley por un control exhaustivo que tiene, como debe tener todo dinero público. Pero ahora bien, insisto, ahora también el PP tiene que decir, estoy con Guadalajara, estoy con Talavera, ¿qué ciudad va a ser Ciudad Europea del Deporte si finalmente alguna de las dos ciudades termina formulando su candidatura y si finalmente alguna es elegido? El Partido Socialista ya tiene una solución,
que ahora en una segunda intervención, si quieres, podemos comentar, ¿no? Pues 10 segundos. Dos segundos. El Partido Socialista ha propuesto una enmienda en la cual, una vez que una de las dos ciudades resultase, que no pasa nada por... Claro, es decir, que el Partido Socialista hace una enmienda y lo que ha hecho es una enmienda transaccional para hablar, y en el caso... Dialogar. Eso es normal. Pepe. El PP en Guadalajara es enmienda a sí mismo también. Dialogar no es un error. Entiendo que en el PP lo veis así, pero dialogar no es un error. Insisto, llegar a soluciones y partir siempre de que puedes tener una duda sobre lo que digas. Yo no soy persona que piense que siempre tengo la posesión de la verdad. Entonces, la solución del Partido Socialista, y voy terminando, es una vez que resulte elegida una de las dos ciudades de Castilla-La Mancha, Talavera o Guadalajara, como ciudad europea del deporte, se firmará con el ayuntamiento pertinente un convenio en el cual se podrá, en este caso, dar una cuantía económica para mejorar las instalaciones. Creo que algo lo más normal y lo más correcto posible. Muy brevemente, bueno, a mí no me hagáis elegir, y menos estos días entre Talavera y Guadalajara, pero sí que a mí me sorprende muchísimo, y es un mero comentario, el que dos partidos que están sujetando fundaciones en sitios donde gobiernan, como es el Partido Popular y como es Podemos, ahora aquí estén en contra de las fundaciones, solo porque quizá no las controlan ellos. Es decir, en Aragón o en el Ayuntamiento de Madrid hay fundaciones culturales que gobierna Podemos y el Partido Popular. No sé cuántas fundaciones puede tener a lo largo y ancho de la península ibérica. Y claro, en Suiza, bueno, en Valencia o en Madrid. No, bueno, en el Ayuntamiento de Cuenca, sin ir más lejos. Claro, por eso. O sea, que ahora Podemos, y voy a ser muy breve, de verdad. Si no me interrumpen, voy a ser súper breve. Que ahora Podemos y que el Partido Popular se pongan en contra de las fundaciones me parece inaudito. Claro, en contra de la fundación de ellos, ¿no? Pero de las vuestras, no decir nada. Propósito. Pero que habéis dicho palabras muy gruesas, como que sirven de enchufe, yo he escuchado de financiación irregular, Sí, yo lo he escuchado, a Lorenzo Robisco ayer. Como que sirve para meter a los amiguetes, a ti ahora mismo, sí, etcétera. Esas acusaciones tan gruesas, si yo tuviera pruebas de que realmente eso se ha producido, porque enchufar amiguetes supone que se ha vulnerado ciertos procedimientos que, como decía muy bien el compañero del Partido Socialista, están sometidos a una legislación bastante, bastante estricta, por otra parte. Oye, si yo he enchufado amiguetes, si el Partido Popular o Podemos tienen la información de que el Partido Socialista... Podemos no ha dicho eso nunca. ¿Podré terminar algún día sin que nos interrumpas alguno de nosotros, María? Bueno, ¿podré terminar? Ah, bien, perdóname. Alejandro. Sí, bueno, pues que no me dejáis. Leche. Con esto termino. Bueno, me relajaré si quiero, perdona, ¿no? Que nos dices a todos hoy lo que tenemos que hacer. Al moderador solo faltan los técnicos, que bueno, también le diría cómo tienen que hacer. Entonces, te digo. Evidentemente tenemos que hacer un pacto por la educación en este país, es más evidente que nunca. Bien, con esto termino. Que se pongan en contra de las fundaciones cuando las tienen, o que hagan acusaciones tan gruesas como las que están haciendo. Si yo tuviese esos datos o esas informaciones, como lo que yo ayer escuchaba a un representante del Partido Popular, yo me habría ido a la Fiscalía. Y lo digo con toda rotundidad. O sea, si el Partido Socialista está dedicando una fundación a tener y a enchufar amiguetes, me voy a la Fiscalía y luego ya me voy a la tele si acaso. Pero si no se tiene esas pruebas, yo creo que acusar, y no porque sea el Partido Socialista o cualquier otro partido, realizar acusaciones tan serias de enchufismo, de financiación, etcétera, cuando no se tienen datos encima de la mesa, me parece algo muy serio. Y evidentemente, desde Ciudadanos en Cuenca, nuestra compañera, la portavoz de Cuenca, lo que pide es al Partido Popular y al Partido de Podemos que reconsideren estas mociones, porque coincidimos con el Partido Socialista en que al final esto son habas contadas y que si el dinero sale de un sitio para entrar a otro y viceversa. O sea, la máquina del Monopoly no la tiene el señor García Page debajo de Fuensalida. Por tanto, lo que pedimos a nivel municipal, pero que se insta a la Junta de Comunidades, es que al final, tanto Partido Popular como Podemos, extraños compañeros de viaje en esta vez, pues... Sí, lo dice Ciudadanos, gracias. ¿Pero proponéis algo? Sí, sí. Que la retiremos. No, hombre, lo que proponemos es que se mantenga, porque, oye, estamos aquí escuchando
que si el IVA cultural, que si fortalecer la cultura, que si hay que luchar por la cultura, y luego por otro lado, vamos a ver un menoscabo, que a mí que me expliquen cómo no se puede producir ese menoscabo, vamos a ver un menoscabo en museos de la región, estén en Cuenca o estén donde sea, pues por ahí algo de alguna manera choca. Desde la misma consejería, no hace falta la fundación. Sí, ya, pero del dinero habrá que cambiar a la consejería. Claro. Pero no decís que pase el dinero de la fundación a la consejería. No, que desaparezca. Que vaya otra cosa. Y que se vaya a Talavera. Y que vaya otra cosa. Es que, venga, Javi. Yo, qué poco listos somos. Somos, ¿eh? Somos, yo también. ¿Estás crítico contigo y de paso con los demás? No, yo soy muy crítico conmigo. Estás contigo y de paso conmigo mismo. Yo que somos muy poco listos porque hemos picado como chavalillos. Es una estrategia del Partido Socialista más vieja que el comer y en la que el señor García Page además es un auténtico experto, ¿no? Que es en revesar las cosas y hacernos creer a todos que Podemos o incluso el Partido Popular quería cerrar el Museo de Cuenca, que yo estoy seguro que ninguno de los dos tiene intención ninguna de esos. Y entonces rápidamente en esta estrategia tan habitual por parte del Partido Socialista de empezar a movilizar, a manipular, a confundir, que eso lo hacen muy bien además, institución y partido, a mandar cartas con membrete de las consejerías cuando lo están haciendo otra cosa, pues al final hemos picado. Y en vez de hablar con de la Fundación Impulsa, que seguramente hubiera sido un debate con datos encima de la mesa mucho más interesante, o del modelo de museos que tenemos, o del Museo de Cuenca exclusivamente, pues nos hemos puesto, hemos picado en esa vieja estrategia de García Page y del Partido Socialista. Si las fundaciones tuvieran la misma fiscalización y el mismo control que la administración pública, no existirían fundaciones. Eso es evidente. No tienen el mismo régimen fiscal. Y el PSOE no hubiera presentado una enmienda transaccional diciendo, bueno, venga, si le ponemos más fiscalización, ¿accedéis? Claro, eso es así. Eso es que yo sí que voy a ser muy breve. O sea, que no es lo mismo. Por eso existen fundaciones, ¿no? Que en algunos casos seguro que hacen una gestión maravillosa. No sé, porque no estoy en el Ayuntamiento de Toledo y aquí no tenemos ninguna fundación que dependa del Ayuntamiento. Y en otros casos, pues serán un coladero, seguramente. Sí, no lo discuto, ¿no? Igual que hay empresas públicas maravillosas y que funcionan muy bien y otras que han sido absolutamente catastróficas, ¿no? Y luego estaría bien que la forma de combatir por estas acusaciones de falta de transparencia por parte de la Fundación Impulsa, pues el PSOE las hubiera combatido haciendo públicas, no llevándolas a la comisión, sino haciéndolas públicas y explicándonos a todos los castellano-manchegos cuáles son las cuentas de la Fundación Impulsa, ¿no? ¿Cuánto? ¿Por qué las tengo? Pues no lo sé. Si yo se la achaco al Partido Socialista. Mira, y nos explique, por ejemplo, por ahí, wey. Que nos explique. 1.194.000. Termino, Javier, de verdad. Por ejemplo, ¿qué parte de la Fundación Impulsa se dedica a eso que se llama publicidad institucional y que se dedica para llenar periódicos de según qué publicidad? Por ejemplo. Y de esa forma, pues hubiera podido decir, mirad qué transparente soy, que aquí está. Los recursos humanos, cuántas personas están contratadas, qué cobran, etcétera, 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 y no habría ningún problema. Y en vez de eso, pues se dedicó a hacer lo que mejor sabe García Page, que es enredar. Y ya está. Sobre la Fundación Impulsa ha habido preguntas parlamentarias que ha respondido el Gobierno regional. Ha habido comisión de vicepresidencia en donde se ha llevado toda la información, que si luego los señores diputados de la comisión no han creído importante, han creído más importante hablar de educación, de maestros, tal, es un problema de ellos. Las cuentas de la Fundación están muy claras. Es decir, cuando tú dices que hay 4 millones, no, quiero decir, sí, pero cuando Cultura traspasa a la Fundación Impulsa los museos, las bibliotecas y no sé qué, va una nominativa. Es decir, le pasa y dice, y yo te pago el coste de lo que te traspaso. Y son 2.100.000. Entonces, no se puede cambiar esa cantidad si no cambias totalmente los presupuestos y la ley de presupuestos. Entonces, si tú de esa nominativa quitas 1.600.000 euros, lo que va adherido a esa nominativa no se puede realizar. Y le dejas 400.000 euros, que solo el gasto de personal que va adherido a la nominativa son 600.000. Con lo cual ya le dejas 200.000 euros menos en personal. Y luego, para cambiar todo el sistema, es decir, que sean funcionarios, bueno, ¿cómo se cambia, en cuánto tiempo y en qué proceso se transforma una contrata fuera en una oferta pública de empleo para contratar funcionarios en Cultura? Eso es así, eso lleva sus plazos. Aquí la cuestión, yo estoy convencido de que Podemos no quiere cerrar el Museo de las Ciencias, vamos, estoy convencido. El problema es que cuando se cogen los papeles, cogen tus respetos, pues lo quitas de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, pues es como, con todos los respetos, como dicen en Tarancón, tenéis más peligro que un mono con un hacha. Y eso es lo que os ha pasado.
os han dado el hacha, haber dicho, pues por aquí. Y eso tiene unas consecuencias. Y además, el debate, en realidad, ni siquiera debería ser cuestión de funcionamiento, porque las fundaciones tienen una razón. El gobierno no puede aportar capital privado a la actividad pública, necesita fundaciones. La Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca, de este alcalde, que ahora resulta que las fundaciones no le gustan, se creó precisamente para aportar capital privado a las actividades culturales de la ciudad. Cuando desapareció la actividad de capital privado, desapareció la estructura y lo único que se quedó fue la gestión formal y el gerente de la fundación, que no tenía sentido, pasó a ser el concejal de cultura y el jefe del servicio de cultura. El actual alcalde, a pesar de que la fundación no ha sido capaz ni ha tenido ya esa función, ha puesto a un correligionario a gestionar el auditorio en nombre de la fundación y lo único que ha hecho ha sido cargar un sueldo casi equivalente al suyo a la gestión que corresponde al Servicio de Cultura del Ayuntamiento. Entonces, es increíble que el señor alcalde de Cuenca, que tiene una fundación que se limita a gestionar un programa cultural de una instalación como él, porque no tiene otra función y en el 2016 ha visto que ha sido incapaz de hacer otra cosa, ahora diga que las fundaciones hay que arreglarlos. Cuando la propuesta era de Podemos para el alcalde de Cuenca era una deslealtad con la ciudad. Cuando se entera de vuestra enmienda dice, hombre, es que el museo no va a nadie. Cuando la ciudad se le echa encima dice, hay que defender el museo. O sea que el Partido Popular, en este sentido, está quedando al nivel de lo que es. ¿El problema cuál es? Que Talavera es una plaza importante, que después de 4 años de gobierno municipal del Partido Popular, de gobierno provincial del Partido Popular, de gobierno regional del Partido Popular y de gobierno nacional del Partido Popular, en 4 años, ha sido incapaz de tener una inversión importante que paralice la caída que estaba sufriendo y que viene de antes, evidentemente, por la crisis. Y en menos de 3 meses estaba el alcalde exigiendo al presidente de la Junta ese plan para Talavera, que es urgente, por supuesto. Pero podías haber llamado a Dolores de Cospedal y decirle, hermana, que Talavera va mal, ¿eh? Y sin embargo... Sí, 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 claro. Y podía haber llamado y podían haber avanzado el AVE y podían haber avanzado el plan, el intercambiador y el distribuidor de emergencia y podían haber hecho muchas cosas. Pero como era más importante no molestar a Dolores de Cospedal, pues Talavera ahora tiene un problema 4 años más grave. Y encima lleva 4 años bajando impuestos, sigue bajando impuestos y cogiendo votos a base de bajar impuestos y luego la ciudad tiene necesidades. Pero aparte de eso, aquí el problema es si para desarrollar Talavera hay que frenar la cultura. Es que ese es un falso debate, Javier. No, es que ese falso, porque ese tú debate... has cogido, porque tú has señalado el dinero, tú has señalado de dónde tiene que salir el dinero. Podíais haber dicho, sácame el dinero de carreteras para piscinas. Eso no se puede hacer así. Eso no se puede hacer así. Ya lo sabes. Solo una cuestión. Eso es un falso debate. Y nosotros nunca hemos dicho elegir entre esto y lo otro. Por supuestísimo que no. Por supuestísimo que no. Y sigo insistiendo. Y el PSOE sigue sin dar explicaciones. ¿Dónde están los 700.000 euros? ¿Dónde están? Es que lo expliques. ¿Habéis hecho bien las cuentas? Sí, sí. Entonces, mejor habéis hecho bien la cuenta. Sí, pues, sí. Por supuesto, se presenta... Yo te doy el cuadro. 700.000 euros, 700.000 euros no aparecen en ningún sitio. Creo que tenéis dificultades. Las acusaciones graves que... Estaba hablando de acusaciones y ha hecho... Como no les da la gana de respetar los tiempos y se interrumpen, llegamos al final del programa. Javier, hemos llegado al final del programa. El Partido Popular, una fundación de 300.000 euros de presupuesto, gastó 22 millones de euros en publicidad. Claro, si en no, medios no de comunicación. Por eso, Javier Semprún, un periodista, muchas gracias. Alejandro Ruiz, Ciudadanos, muchas gracias. Pepe Gamarra, Partido Popular, muchas gracias. Muchas gracias. Javier Mateo, Ganemos, muchas gracias. Santi Vera, PSOE, muchas gracias. María Díaz, Podemos, muchas gracias. Gracias. Seguiremos hablando de la fundación y seguiremos hablando del museo, porque evidentemente no hemos hecho nada más que empezar a hablar de ello. A ver qué es lo que pasa. Y del resto de los presupuestos, ¿por qué no? Pero veo que las enmiendas van por la cultura en esta ocasión. No, a los servicios sociales también. Volvemos la semana que viene. Veremos a ver qué transcurre desde hoy hasta entonces. Y ya saben, lo que siempre decimos, sean lo más felices que puedan. Buenas noches. No ha sido justo.